Medellinenses, antioqueños, colombianos, habitantes del orbe y de las estrellas, cordialísimo saludo y muy buenas noches. Mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, con licencia 8278582 del Ministerio de Comunicaciones Intergalácticas, lo que me permite comunicarme más allá del orbe con todas sus estrellas. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a la mejor cita sabatina en el espacio número uno de opinión política, de opinión pública, si se quiere, porque también tenemos los principales artistas, gente que, mejor dicho, está en el radar, y hoy nada más y nada menos vamos a tener un radar muy importante, es el relato de movilidad. Y ahorita te vamos a hablar un poquitico quién nos va a acompañar como nuestro magnificente invitado en la mejor cita de Totus TV conectado al mundo. Le voy anticipando a nuestro invitado que está tras bambalinas digitales, que yo no tengo el presupuesto ni la logística para tener a Los Ángeles de Charlie, que es la serie mayúscula de Los Ángeles de Charlie. No, yo tengo a Los Ángeles de Aldrin, Los Ángeles de Aldrin, porque la voz en off es de nuestro señor director, don Aldrin García Balvin. Aldrin, welcome to the jungle, buenas noches. Estamos en confinamiento obligatorio, dando lo mejor de nosotros para que pasen un rato ameno y divertido. Seamos responsables y vamos a cuidarnos mucho, porque la cosa, mejor dicho, señoras y señores, está delicada y siempre lo ha estado, por lo que no debemos bajar la guardia, a lavarnos intensamente las manos. Se recomienda que como mínimo 10 veces al día, hacer las paces con la gente, como dice el refrán, haz el bien y no mires a quién. Vamos a derramar amor en este planeta, y derramar amor también es generar responsabilidad. Señoras y señores, les presento a don Aldrin García Balvin. Aldrin, también han sucedido los noticias que ahorita vamos a analizar. ¿Cómo te ha ido, apreciado amigo? ¿Cómo has estado? Santi, buenas noches, y buenas noches para nuestro invitado que ya está ahorita, nos va a dar el honor de presentarlo. Mano, bien, bien, gracias a Dios, muy contento con la recepción del programa que tuvimos con donde usted me entrevistó a mí en Semana Santa. Pues tenía que mostrar al director y lo lograste, pero bueno, aquí estamos. Y hoy con un excelente invitado, y sin más bambalinas y sin hacerle publicidad a Vive 100, iniciemos presentando al invitado. Todos los días ojalá nos patrocinen, esto está en todas partes, vea, patrocínenme. Señoras y señores, la vamos a pasar genial con un tipazo, con un gran caballero, con un hombre muy sabio, versado, con experiencia en lo público, con talante, con un gran discurso y un gran equipo, porque está rodeado de grandísimos amigos. Llega a dirigir nada más y nada menos una de las carteras más importantes de la administración pública en la ciudad de Medellín, sin lugar a dudas. Quien diga lo contrario está equivocado, o quizás está en otra ciudad, pero en Medellín, señoras y señores, esa cartera es maravillosa, con grandes retos, y necesita por demás de personas con un inmenso sentido común, que es llevar las dinámicas que se hablan en las latitudes a la praxis, porque es un hombre entusiasta que abre las puertas de su vida, de su oficina y de todas las ocupaciones en las que ha estado, absolutamente a todo el mundo con sumo respeto. Este hombre no ve matices políticas en las personas, ve seres humanos cuando está en esas responsabilidades, y hoy nada más y nada menos está liderando la cartera de movilidad. Entonces, señoras y señores, recibamos con muy bonita energía aquí en directo al señor secretario de movilidad de la ciudad de Medellín.
nada más y nada menos, Carlos Mario Mejía Monera, el famosísimo Flaco Mejía. Welcome to the jungle. Buenas noches, Flaco. Feliz domingo. ¿Cómo vas? Un saludo muy especial para ti, para Adrien, para todos las personas que están vinculadas en este momento viéndonos a través de la web, y muy contento de estar contigo en este espacio. Adrien, ¿cómo ves al Flaco? Pues mira, ves, ya el hombre liderando la cartera más importante en estos momentos, una de las más importantes, porque ni qué decir de salud, por ejemplo, pero movilidad tiene un gran reto en la urbe, y ahí tenemos a Carlos Mario Mejía Monera. Flaco, llegas entonces a liderar este proceso en movilidad. ¿Cuál es el norte que te has trazado, que querés proyectar en este cargo tan bonito que te da la existencia, una oportunidad sublime para que brilles con luz propia? Claro, primero agradecerle al señor alcalde que haya depositado su confianza, que nos dé la oportunidad de desplegar nuestra experiencia en el campo de lo público. El día de la posesión yo le dije: alcalde, usted me ha puesto un reto impresionante, grande, pero encantador, porque es la relación con los seres humanos que habitan un territorio y cómo tratar de que todos estemos cómodos en el mismo y podamos desplazarnos de manera adecuada y tener a Medellín empoderada con una movilidad que nos dé posibilidades a todos de transitarla y de vivirla y de sentirla cada vez más. Sin lugar a dudas, Flaco, vamos a empezarlo con noticias. Estás como copresentador del noticiero más loco de la existencia, por eso se llama Loco Noticia, y por eso me tienen a mí de presentador, imagínate, el presentador más loco. Entonces tenemos varias secciones y la vamos a pasar muy rico contigo, y la primera se llama El Minuto Loco. Adrien, vámonos con El Minuto Loco. Esta es la C, todas las C, jefe, pues. Volvimos, Adrien. Volvimos. Este es el Minuto Loco, apreciadísimo Carlos Mario Mejía Monera. Ojo, pues, que aquí todo el mundo se corcha y yo no quiero que te vaya mal. Y si no te la sabes, no te preocupes, que te va a ir súper bien. ¿Preparado, Carlos Mario? Sí, señor. Listo, nos fuimos con El Minuto Loco. Esta es muy difícil. Ojo pues, Carlos Mario. Primera, abogado de la Universidad de Medellín y especialista en administración y gerencia pública de la ESAP, auditor general de la Procuraduría General de la República, concejal de Medellín, secretario general de la Asamblea de Antioquia, secretario general del área metropolitana del Valle de Aburrá y actual secretario de Movilidad de Medellín. ¡Ah! Lady García Balvin, la hermana de Adrien. ¡Uy! ¿Te la nombraste, Adrien? ¡B! Ana María Lotero, mi cuñada. Cordial saludo para ella. ¡C! Carlos Mario Mejía Monera. ¿Cuál? La C, muy bien. El famosísimo Flaco, te deseamos lo mejor. Número 2. Si se te cae un billete de 1,000 pesos colombianos, lo levantas y lees sus misivas, encuentras A, lana sube, lana baja. B, cuidado, lleve lo suyo, mami. C, el pueblo es superior a sus dirigentes, de Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Jorge Eliezer Gaitán, la C. Por favor, usted que es un gran liberal, 9 de abril, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán hace 73 años. Número 3.
¿Cuántos consejos? Esta es muy difícil para vos. Esta te va a poner a temblar, Carlos Mario. Número 3. ¿Cuántos concejales y cuántas comisiones tiene el Consejo de Medellín? A. 405 concejales y 1.407 comisiones. B. Un concejal y ninguna comisión. C. 21 concejales y 3 comisiones. La C. 21 concejales y 3 comisiones. Número 4. El mejor alcalde del continente. Esta es difícil. A. Pumarejo en Barranquilla. B. Óscar Pérez del Centro Democrático de Bello. C. Daniel Quintero Calle, Independientes de Medellín. Daniel Quintero Calle. Y a propósito, ¿a vos te gusta el rojo, sí o qué? Sí, señor, pero nos está haciendo sufrir mucho. Ay, ese Deportivo Independiente Medellín pone a sufrir a sus hinchas. Pero bueno, es un grande de Colombia. Señoras y señores, vamos para la número 5. El mejor país del mundo es A. la República Popular de Abejorral. B. los estados alopésicos de Sudamérica. C. la República de Colombia. La República de Colombia, C. Hombre, yo pertenezco a los estados alopésicos de Sudamérica. Ese tiene muy buena población, flaco. Número 6. Concejal más polémico en los últimos años de Medellín. Esta es bien difícil. A. Manuel Alejandro Moreno. B. Aura Marlene Arcila. C. Santiago Jaramillo. Santiago Jaramillo. La C. No te quepa duda. La número 7. Falleció ayer a sus 99 años. Importante personaje de la realeza europea. A. Isabel I. B. Santiago XV. C. Duque de Edimburgo. Duque de Edimburgo. El duque de Edimburgo, el marido, el esposo de la princesa Isabel II. La número 8, ¿cuál es la mejor profesión? Esta te la dejo servir en bandeja de plata. A, comentarista deportivo. B, presentador del clima. C, agente de movilidad. Agente de movilidad. Cordial saludo para todos los agentes de movilidad que tenemos amplia audiencia. Aquí lo están viendo en este momento. Señor secretario de movilidad, le aseguro que más de 300 o 400 de su tropa en vivo y en directo para que lo salude ahorita porque tiempo tenemos y por eso nos vamos una horita. Hombre, secre, te fue muy bien. Aldrin, ¿cómo viste al secre en el minuto loco? Santi, no, el secretario le muy bien. Usted se las pone muy fáciles a los invitados, usted los asusta todo el programa y luego los trata de corchar, pero se las pone muy fácil, muy fácil. Mira, yo te tengo que decir una experiencia como concejal cuando el doctor Carlos Mario Mejía Munera fue señor secretario del área metropolitana, entonces tuve la posibilidad de verlo en una función tan tenaz y a todo el mundo lo recibía, de todas las matices, o sea, todo el mundo lo recibía. Eso habla muy bien de una dignidad de esas. Y qué chévere que hayas llegado en serio, Carlos Mario, a tamaña dignidad. Y mira, te fue bien en el minuto loco. Yo pensé que te ibas a corchar ahí en la última, pero no, sí. La mejor profesión, la de los agentes de movilidad. Se necesitan muchas aristas en ese relato, pero se vienen noticias muy buenas, Carlos Mario, que usted seguramente las va a dar en su momento, pero un saludo para todos ellos, comunícate con esa tropa, jefe, ahí los tienes, en sintonía, ¿qué le quieres decir a tu tropa, sin lugar a dudas? Un saludo muy especial a todos los agentes de tránsito de Medellín, aquí van a tener un agente más, una persona en las calles, una persona trabajando hombro a hombro con ellos, me conocen y saben que soy una persona que si bien soy exigente en lo que tiene que ver con los trabajos, también tengo una forma muy especial de interrelacionarme con la gente que estaba conmigo. Todos somos compañeros de trabajo y todo lo vamos a hacer para esta Medellín futuro que nos soñamos. Espectacular, te auguramos lo mejor, pero por favor. Bueno, entonces estamos en Loco Noticias con Carlos Mario Mejía Munera y te tengo que dar la primera Loco Noticia, apreciado Carlos Mario. Te cuento que Aldrin a mí me da los titulares, pero yo no sé el desarrollo para que sea realmente como sorpresivo. Y Aldrin me decía ahorita
previo a este directo que tenemos contigo, que lo salvaron las mechas. ¿Cómo es, Adrián? ¿A quién le salvaron las mechas? A mí no, se lo aseguro, porque vea pues aquí San Andrés y Providencia y esto fue lo que nos robó Nicaragua, vea. Si a usted le pasa, Adri, lo que le pasó a esta señora, usted se cae. ¿Quiere que hable? No, loco. Me caigo y me paro inmediatamente. No hay nadie que se cae y se para como yo. Cuente a ver. Pues escuche bien. Del pelo rescatan a una mujer que quedó colgando de un segundo piso en Armenia. ¡Ay, wow! Adri, no, entonces es un tema delicado. Mostrarnos a ver el video, a ver. Ya está cargando el video, pero le voy contando la noticia. En el balcón además ¿sí? estaban algunos policías y hombres intentando socorrer a la mujer. Pero la única forma que tuvieron para salvarla fue tomarla del cabello. Esto lo informó la página Sociedad y Pensamiento Libre, pues ella se quería tirar y la subieron del pelo. O sea, literalmente la subieron del pelo. Aquí estoy alistando el video para que lo observen. Para que me quede bien bonito, pues, para que ustedes lo vean bien bonito ahí. Ahí está el video. Ahí lo está. ¡Duro, duro, duro! ¡Gana el caballo! ¡El pelo, el pelo! ¿Cómo la ve, Santi? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Uy, no. Me sentí como una picazón. Eso, miremos los cuatro. ¿Dónde? ¿Usted que lo estaba pillando ahí lo cogieron de las mechas, Aldrin? No, señor. Aunque yo tengo el cabello más largo que usted, sí, pero no me cogieron a mí. Usted no, tiene abundante. El peso mío no deja que me cojan así. Por favor. Oíme, Carlos Mario. Noticias locas, vemos toda la vida. Vos tenés mucho pelo todavía, Carlos Mario. Si vos fueras calvo, imagínate. Todavía aguanta un poquito, todavía. Tengo más entradas que un estadio, pero todavía falta el pelo. No, pero ahí todavía hay mucho Amazonas. En cambio, mírame acá todo lo que nos robó Nicaragua. Señoras y señores, estamos pasándola sumamente genial a esta hora de la noche, pasadita a las 8 de este domingo. Domingo, hoy es domingo, señoras y señores. Estamos vivos, chulo arriba, a derramar amor, a hacer cosas buenas por el otro, a perdonarnos y a crecer. Y ya llega otra nueva sección, porque estamos avanzando en este noticiero loquísimo. Y se viene hashtag. Que tiemble nuestro invitado. Ahí se va viendo el solito. Vamos a ver qué piensa que sea el hashtag cuando se viene solo él en cámara. Este hombre como que nunca lo han entrevistado, imagínate, tamaña experiencia. ¿Será que el Flaco nunca ha tenido un debate de esos bien álgidos que tuvo en el Cabildo Medellinense con un buen discurso, porque es un gran dirigente? Esa es la cara que nos gusta ver. ¿Preparado, Flaco, para esta sección hashtag? Claro que sí, Santiago, preparadísimo. Bueno, entonces comenzamos hashtag. ¿Qué es lo mismo que numeral? Yo te voy a ir diciendo algunos numerales que he pensado y tú me dices una respuesta concreta, breve, porque son varios hasta. Numeral, ¿cuándo era niño? ¿Cómo eras vos de pelado? Yo me crié en la 70 con San Juan. Estudié en el Colegio San Ignacio. Sí. Una niñez y una juventud de una familia de clase media, pero las vacaciones las pasaba en Nazaret Bello, donde mi familia más pobre, y era donde me gustaba estar. Sí, mis amigos eran los pies descalzos, nos íbamos a hacer travesuras en las fincas vecinas, porque era parte casi que rural. Entonces fue el conocimiento de San Ignacio, que era un,
un colegio de élite de Medellín con la pobreza absoluta de Nazaret, donde era que yo sentía mi corazón. Espectacular, por eso es que llega un relato popular a liderar esa secretaría, para que veamos dinámicas bien chéveres, muy bien. Flaco, numeral mi familia es, háblanos de tu familia, ¿qué significa para ti tu familia, tus seres cercanos? Pues mi familia lo es todo, ahora estoy casado con una gran mujer, Ana María Osorio, tengo un hijo de 24 años, Felipe Mejía, que en alguna época, inclusive te conocí a ti, era un cantante de reggaetón y ahora está dedicado a la comunicación audiovisual. Mi madre, gracias a Dios, está viva. El lunes se pone la segunda dosis de la vacuna. Tengo unos hermanos maravillosos. Una, Clara Marcela, vive en Bogotá y es la comunicadora de la JEP. Tengo los otros tres hermanos aquí en Medellín. Y una familia muy antioqueña, muy paisa, muy de clase media, muy tranquila. Espectacular, saludos para Felipe, por supuesto, un grandísimo artista y qué chévere que lo esté haciendo también en su tema. Adelante, Pipe, eres un crack. Ojo pues, flaco, con este numeral del alcalde Quintero admiro. ¿Qué admiras de Daniel? Varias cosas, pero decime una concreta que vos digas, este pelado que viene, hombre. La visión, es un visionario, es un hombre emprendedor, es un hombre que rompe esquemas, ese rompimiento de esquemas le trae problemas, pero es porque él tiene una visión de Medellín futuro muy clara, y eso no le gusta a mucha gente que está acostumbrada a estar tranquila en su estamento, disfrutando de las mieles, de muchas cosas, y que ahora están viendo pues que la alcaldía de Medellín está dirigida al pueblo y dirigida por nombre del pueblo. Cordial saludo para nuestro gran amigo y señor alcalde, doctor Daniel Quintero Calle. Numeral, las mujeres de Medellín son, porque mira que las mujeres de Cali tienen una canción con las mujeres de Cali, pero las mujeres de Medellín, para ti la mujer medellinense, ¿qué significa el relato femenino que es tan hermoso en todo su sentido? Tenaces. Son aguerridas, son sí, trabajadoras, son sí, ejecutivas. Las mujeres sí, de Medellín son de verdad el soporte y el sustento de esta sociedad. Por favor, y a las que están trabajando en el sector salud y están allí en la primera línea de defensa, nuestra gratitud para todas ellas y para los señores caballeros también que están en el sector salud. Gracias infinitas por existir, gracias por todo lo que hacen por la sociedad y disculpen los atravesados que les hayan atacado, pero somos la inmensa mayoría, el 99.9999, que les damos las gracias por todo lo que hacen en estas situaciones actuales. Bueno, como yo te conozco también de tiempo atrás, el poderoso Odín. ¿Qué significa el poderoso? Sufrir y sufrir y sufrir. Una cruz de titanio bien pesada, porque qué cosa para sufrir nosotros los hinchas de Medellín. ¡Ah, flaco! ¡Cómase las uñas! ¡Cómase las uñas! Siempre el mismo sufrimiento, siempre a gatas, pero ese es el ADN que tenemos y nos encanta sufrir, nos encanta ser hincha de este poderoso. Que viva el Deportivo Independiente Medellín y que viva el Atlético Nacional y que vivan todos los equipos del fútbol colombiano y que nos vaya bien a todos para que nos abracemos. Un triunfo del Medellín o del Nacional es un triunfo de nuestro país y nos debemos alegrar por los triunfos de nuestros hermanos primero. Y que viva la Alianza Petrolera. ¿Qué? Porque todo el mundo le gana menos Medellín. Todo el mundo le gana menos Medellín, entonces que viva la Alianza Petrolera. Alianza Petrolera enterró ayer, fue ayer el partido. Sí, señor, después de ir ganando, empezó ganando 1-0, al momentico le empataron 1-1, terminó el primer tiempo 2-1 y luego al final 2-2. No, y yo estoy confiado en que Atlético Nacional va a remontar ese marcador. Yo vi ese partido y yo vi que Atlético Nacional jugó muy bien y tuvo ocasiones de gol y presentó buen fútbol, y acá Nacional es superior, jugador por jugador, sin duda alguna. Flaco, algún día veremos al Medellín campeón de la Libertadores.
El hombre, Santiago, muy difícil. Muy difícil. Se vale soñar, ¿por qué no? Que algún día llegue ese paso. Seguimos con hashtag, numeral mi comida favorita. ¿Qué te gusta comer a vos, flaco? No, pero es que vos bien alto que sos, te comes unos espaguetis y llega a los 4 días allá al estómago, loco. No, comer las verdes porque creo como un rosario. Sí, por los rasgos. No, a mí me gusta todo, Santiago, de todo. Yo no soy reparón en la comida. Eso sí, no me pongan una sopa de tomate, eso sí no la puedo ver. Pero de resto, de todo. Ve, flaco, a mí me encanta la sopa de tomate. Por demás, es la que mejor hace, la mejor mujer del planeta, doña Andrea, la verde niño. Saludos para ella, para mis hijos, Susana y Jacobo, y para todos los niños del mundo. Te fue muy bien, aquí yo ya veo que chequeamos todo. Ah, no, me falta una bien importante, flaco, me falta una importante. Numeral, la obra 25. ¿Qué es eso? Virgilio Yu, un autor muy importante, y es un libro sobre los relatos de la Segunda Guerra Mundial y los padecimientos de los judíos. En este caso, el protagonista no era judío, sino que el vecino se enamoró de su señora y le dijo a los alemanes que era judío y se lo llevó para un campo de concentración. Y allá lo hicieron padecer. Un relato muy, muy, muy duro, muy, pero muy bueno también. Bueno, entonces ese libro recomendado de nuestro señor secretario de Movilidad Medellinense, numeral la hora 25, que hace algo de un relato sobre la Segunda Guerra Mundial y el tema nazi, bien interesante. Ahí lo vamos a chequear. Aldrin, le fue muy bien a este chicuelo, hoy le fue muy bien en hashtag, la sacó del estadio. Siempre se preguntan los invitados qué puede pasar, pero es tocar esa parte humana de los invitados. Eso sí, pues lo único que nos duele a los tres es el tema del Medellín, pero bueno, no podemos hacer más nada. Oíme, flaco, entonces vos que sos san ignaciano, o sea, sos de San Ignacio de Loyola, que conoces todo ese relato. Yo soy Calasancio, somos vecinos, conozco también todo el relato de tu comunidad y sé que son muy futboleros, como todos los colegios en Medellín, que son muy futboleros. Entonces acordate cuando hacíamos los papelitos en el estadio. Entonces mira, ahí va a salir nada más y nada menos el número 10 de la movilidad de Medellín, el flaco Mejía. Los papelitos, bien, flaco, te fue muy bien, no me loco querido. Aquí, y en esto porque aquí, doctor Carlos Mario, es lo más bueno, que es que Santiago hoy no está en la casa. Entonces en la casa él le toca barrer y se espera hasta mañana, pero ahorita termina el programa y tiene que empezar a barrer. Siempre, siempre. Flaco, no fue muy bien, que viva el fútbol, que le vaya bien a los hinchas, que nos cuidemos en estos tiempos tan difíciles. Aldrin, danos una nueva Loconoticia aquí en Loconoticias. Esta se la tengo preparada los dos porque ambos fueron concejales, ambos son políticos, han hecho campañas. Pero quiero pensar de que no vayan a hacer esto en Colombia en las próximas elecciones. Político a se ver, volvió nos viral. A mostrar, loco. Político se volvió viral al meterse a un ataúd como parte de su campaña política. Ah, no, 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 no. Mostrano, a ver, me pues, apreciado señor director, Los Santi, Ángeles de Aldrin. Le digo que yo estoy anonadado, usted sabe que yo soy consultor político, asesor de campañas, y vi esto y me dejó... Mostrano, pero ya no estoy viendo. De una pieza. Pero repercusiones sí ha tenido, porque vea que nos tiene viéndolo, eso es como un carro funerario, eso donde es Aldrin, en la India, ¿dónde es eso? Ya le voy a contar la noticia completa, vamos a ver el video. Dale, pues. Pero narrásela así como se la narras a Juan Carlos Hurtado, a Roger Vélez, a César Pérez Berrío, a estos locos con que haces programas también. Nárrala pues así una loco noticia de esta. Según el hombre, representó a una persona muerta, ya que así se siente el pueblo debido a la indiferencia de los políticos una vez llegan al poder. Un político en México se hizo viral luego de que se metiera un ataúd para hacer campaña y así obtener más seguidores. Al parecer el objetivo del hombre era recalcarle a la ciudadanía
que todos los funcionarios pueden prometer sacarlos de la pandemia comprando más vacunas y demás. Pero la única forma de salir de esta compleja situación es que las promesas que se hagan durante las elecciones se cumplan, ya que una vez que llegan al poder, se olvidan de quienes los pusieron ahí. Mano, esto es lo... O sea, yo he visto cosas, inventos de campañas políticas, pero esto sí es la patada. Definitivamente. Hombre, no, ese sí... De, logró el objetivo que nos puso a hablar a, aquí en este momento, por ejemplo, que estamos en el Cono Sur, lejitos de México, y estamos hablando de eso. El tema mediático la sacó del estadio, pero el mensaje sí estuvo como errado. ¿Qué opina, señor secretario? No, y está como gordito el señor, sin tapabocas. Y sin tapabocas. Entonces, el COVID. No, y me parece que es patético jugar con la muerte y llevar un mensaje de esta naturaleza. Pero bueno, nada, lo que es el tema. No, imagínate que yo vi en redes sociales también como un ataúd metía un gol y se le tiraron todos al ataúd, que era el compañero del equipo de fútbol. No, hay gente muy loca, por eso nosotros damos estas noticias locas, en Loco Noticias, qué chévere poderle sacar una sonrisa. Yo he visto a un concejal loco en Medellín, vestido de Superman, llamando la atención, pero de muerte, pero yo no me imagino a Santiago metido en un ataúd, no. No, yo de que me disfrace... Yo personifiqué la muerte, yo personifiqué agente de movilidad, que soy agente honorífico 921, señor secretario, y le quieren mucho a usted. La base está contenta con su nombramiento. ¿Qué más fui? Ah, escobita, no una nota al Dream, ponerse en los zapatos del otro, hay que ponernos en los zapatos del otro. Estamos con el secretario de movilidad. Señor secretario, contanos tu experiencia como concejal, ¿qué recuerdas de esa experiencia? De acompañar, a vos te tocó con Aníbal, ¿cierto? Aníbal. Con el doctor Aníbal, entonces estaba respaldando la labor de Aníbal Gaviria. Yo leía un artículo de un importante columnista esta semana, Aldrin, y destacaba que la alcaldía del doctor Aníbal dejó mucha obra física, por supuesto, porque le entraron muy buenos recursos y eso se vio en temas muy buenos. A mí me encanta el tema de las UVAS, las unidades de vía articulada que usted seguramente respaldó. Pero cuéntenos que usted fue el protagonista, entonces, de esa experiencia como concejal, de estar ahí acompañando al doctor Aníbal Gaviria Correa, que está pasando por momentos difíciles. Cordial saludo para él, que sé que nos ve, y todos sus secretarios de despacho también, a nuestro amigo Luis Fernando también, Luis Fernando Suárez, el señor gobernador encargado. Carlos Mario, yo hablo más que político, habla vos. Un saludo muy especial para el doctor Aníbal también, y acompañándolo pues en este momento difícil. Siempre confiando pues en su inocencia, y sé que vamos a salir de esta muy pronto. Fue una época complicada, pero una época de muchos retos, de cambiar estructuras, de cambiar mentalidades, de darle a Medellín un conglomerado público, uno de los más importantes de Colombia, el conglomerado público que yo tuve la oportunidad de ser el ponente del mismo, sacar adelante también temas como la UBA, las unidades de vía articulada, como lo mencionas, también los soterrados. Los dos soterrados que tenemos en la ciudad de Medellín, con ese gran espacio público en la parte de encima para el goce y disfrute de la comunidad, darle un enfoque a la ciudad y una mirada hacia el río, y no desconocer que tenemos un río, y todo lo que tuvo que ver también con el plan de ordenamiento territorial de Medellín tan importante. Yo me aprecio mucho haber sido concejal de esta ciudad, un cargo de una dignidad supremamente importante como lo viste tú, Santiago, y haberle dejado también un pequeño grano de arena para el desarrollo de esta ciudad y de todo su entorno. Y todo el mundo te quiere allá en el Consejo Loco y te extraña, la base, los empleados, los asistentes, haces falta, Carlos Mario, y que nota que estés en tamaña dignidad, y disfrútalo sobremanera, porque también hay tiempo para disfrutarlo, y por eso te invitamos a Loco Noticias, y me alegro enormemente cuando me diste la exclusiva. Listo, Santi, vamos este sábado, y alguien y yo nos... Es primera vez que salgo a un medio. Por eso...
Tenemos exclusivas, exclusivas. Ah, aquí tenemos, señoras y señores, la primera aparición del secretario de Movilidad de Medellín, que todo el mundo lo buscó y me dijo, te voy a salir a vos de primero. Y a mí me encanta, porque te estás comunicando con tu ejército de héroes sin capa, que son los secretarios de Movilidad, que tenemos amplísima audiencia para ellos y que Dios les bendiga. Y gracias por la labor que prestan responsablemente por la ciudad. Aldrin, otra loco noticia, pero una bien distintica, qué risa esa del ataúd, hombre. Cuéntanos, señor director Aldrin García Balbi. Me va a hacer poner sentimental, entonces le voy a poner una noticia sentimental. Sentimental. A ver, ¿cuál de estas dos la listo? ¿Cuál de estas dos la listo? Pues le voy a contar la siguiente. A falta de recursos, niños usaron bolsas plásticas como globos para celebrar el cumpleaños de su papá. Ave María, esa es como la canción de mamá, ¿dónde están los juguetes? Muestre a ver ese video, Aldo, y nos va a poner a llorar. En este caso no es video, tiene las bombas pintadas con témpera, me imagino, que dicen Happy Me Verde. Encanta, qué Happy lindo, Verde, pero qué lindo. ¿Dónde sucedió? En Filipinas, niños se hicieron virales luego de que, a pesar de sus escasos recursos, usaran su creatividad para celebrar el cumpleaños de su padre. Los menores usaron bolsas plásticas como si fueran globos. Hicieron globos en el que decía feliz cumpleaños, papá, e incluso hicieron un pastel de huevos. Estos lo dijeron los vecinos que cuentan su historia a través de Facebook. Y hay otra foto más bonita, pero esa no nos la dejó insertar. No nos la dejó insertar, no sé, robar la foto, no sé, la foto. Pero ahí se ve claramente como en las bolsas dice. Sí, les cuento cómo es la otra foto. Es el niño montado en una mesa, instalando los globos, y el niño se ve sin camisa, sin zapatos, y en una pantalonetica muy pobre, y es una noticia bonita. Pero Santi, le tengo otra noticia. Lo invito a Corbatas y Corbatas. ¡Wow! Le voy a dar esa noticia a Aldrin, a todo el mundo, porque déjeme decirle que al loco más cuerdo de los medios de comunicación en Antioquia lo viste con batas y corbatas, que es el mejor negocio de corbatas de Colombia, TNSS en todo el país. Por lo que nunca olvides que si vas a vestir bien y quieres resaltar por encima de los demás, porque vas a estar elegante, magnificente, y vas a tener un carácter elegante, Corbatas y Corbatas. ¿Lo saben? Corbatas y Corbatas. Vamos a nuestra sección de auspiciantes y ya regresamos con el señor secretario de Movilidad medellinense, Carlos Mario Mejía Múnera, que no es gordo ni tan flaco como dice él. Está bien, loco querido. Ya regresamos. El coronavirus está entre nosotros y este no es el momento de bajar los brazos. Usa el tapabocas y lávate constantemente las manos. No nos relajemos. Es deber de todos actuar con responsabilidad. Síguete cuidando. Alcaldía de Medellín. Pequeñas acciones por un mejor aire. Disminuye tus viajes. Prefiere el transporte público. Camina y movilízate en bicicleta. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Somos futuro sostenible. Hemos esperado, resistido, cuidándonos unos a otros. Hemos hecho lo correcto para llegar más fuertes y enfrentar al virus. En Medellín, inicia la vacunación. Regresa la primavera.
El coronavirus está entre nosotros y este no es el momento de bajar los brazos. Usa el tapabocas y lávate constantemente las manos. No nos relajemos. Es deber de todos actuar con responsabilidad. Síguete cuidando. Alcaldía de Medellín. Pequeñas acciones por un mejor aire. Disminuye tus viajes. Prefiere el transporte público. Camina y movilízate en bicicleta. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Somos futuro sostenible. Regresamos a Loconoticias gracias a nuestros auspiciantes. Y seguimos en la recta final de Loconoticias de Totus TV, conectado al mundo. Hoy emisión de día domingo, generalmente es nuestra cita sabatina, como lo anuncié al inicio, pero por dificultades técnicas ayer sábado, lo retransmitimos hoy domingo. Entonces eso fue lo que sucedió ayer, lo anunciamos previamente. Los más grandes también se comen penaltis, apreciado Carlos Mario. Y nosotros nos comimos un penalti ayer, entonces hoy lo hacemos dominical, domingo de resurrección, todos los domingos son de resurrección, entonces nos va a ir muy bien porque este programa alcanza de 5.000 a 10.000 reproducciones orgánicas y se queda toda la semana. Hay gente que le encanta este relato de Loconoticias de Totus TV, conectado al mundo, señoras y señores. Este hombre tiene una cara de actor, Aldrin. ¿Sí o qué? Aldrin. Ya me lo va a hacer preocupar. Tiene cara de actor usted, apreciado Carlos Mario. Tiene una cara de actor para que se vaya preparando porque nosotros tenemos una sección súper divertida. Aldrin, ¿tenemos alguna otra loconoticia que anunciar? Loconoticia, le tengo otra. ¿Qué opinan ustedes de ladrones? De los ladrones. ¿Qué noticia nos va a dar de los ladrones? Pues, ¿cómo le parece? Que en video quedó registrado cuando un delincuente se quedó dormido en la casa que robaba. Un delincuente se quedó dormido en la casa que robaba. Mostrar el video, ruédelo. Y aquí está cargando el video del dormilón. ¿Y en qué ciudad fue eso o en qué país? Pues, Santi, como los que nos surten casi siempre, Tailandia. Eso fue en Tailandia. Un criminal que intentaba robar una vivienda se quedó dormido en una de las habitaciones y cuando despertó se dio cuenta que ya había llegado la policía. Hágame el favor, se quedó dormidito el ladrón ahí, se cobijó en la pieza principal, solamente le faltó con ese... Mire el encabezado que le da Cartago al Día, le dice, este delincuente decidió tomar una siesta rápida, lo que pasó fue que durmió demasiado y fue despertado por los policías al otro día. Oíme, flaco, ¿vos qué harías donde llegaras a tu apartamento, a tu casa, con Ana María? Hola, mi amor, y te empezás a quitar vos los zapatos. Y no, ven, íbamos a ver el clásico, a ver. ¡Uy! ¿Qué hace acá, viejo? ¡Oye, despertá! ¿Qué haces? No sabría qué decirte, Santiago, que no tendría de momento, pero el susto mundo se... No, pues yo también comparto tu misma respuesta. Que si no hay, ¿qué haría uno? ¿Encerrarlo en el cuarto principal y llamar a la policía o qué? Dejarlo. Tengo otra, Santi. Sí. ¿Qué haría nuestro secretario de movilidad con esta situación? Bueno, ¿y qué puede hacer? Porque esta situación se puede presentar en Medellín. Les voy a proyectar el video y les cuento la noticia. Miren estas bellezas. Proyecta el video. Ahí se ve como una discusión de personas. Mientras paramédicos peleaban, herido, ensangrentado, se paró de la camilla y se fue. Un hombre sufrió un accidente automovilístico, pero al ver la discusión entre los hombres que venían a atenderlo,
decidió irse del lugar. Este inusual hecho ocurrió en la octava con carrera 48 en Neiva, donde también existe la llamada Guerra del SOA. Oiga, la Guerra del SOA, de ese tema de la salud aquí en nuestro país. ¿Sabes que yo vi a Aldrin? No pude identificar la localidad, pero por lo que hablaban era en la costa, como una familia, dos o tres personas salieron por la vía principal o una de las vías principales de ese territorio con su familiar recién muerto de COVID y respetaban pues los protocolos de bioseguridad, andaban con el tapabocas, pero con su familiar por vía principal y la policía detrás. Estas noticias que vemos en nuestro territorio, por favor. Oiga, eso no se debía hacer, flaco, ¿ah? Pero créanme que es más normal de... es muy normal la situación. Esa Guerra del SOA es una cosa bien complicada. Pelearse una persona en carretera que tenga algún impedimento y lo están utilizando lastimosamente mucho y no está bien reglamentado. Bueno, y qué bueno que lo tengas clarito, porque nada más y nada menos eres el secretario de movilidad. Estás ahí en la arena y qué chévere que denuncies eso. Ese cartel del SOA, porque juegan con la salud de la gente y precisamente lo que busca esa póliza es universalizar el respeto a la vida y cero carteles, por favor, con la salud no se juega, increíble. Bueno, seguimos en Loco Noticias y como esto es Loco Noticias, apreciado señor secretario de Movilidad de Medellín, te tengo que decir que nuestra última sección, flaquito querido, apreciado Carlos Mario Mejía Múnera, señor secretario de Movilidad de Medellín, es con un tema actoral. ¿A vos cómo te iba ya en el San Ignacio actuando? Pues me metí una vez a clases de teatro del colegio y me sacaron por mal actor. Ah, no, pero entonces lo va a tener muy bien hoy, apreciado flaco, porque ya se viene nuestro reto actoral. Información de último minuto, interrumpimos nuestra parrilla de programación de nuestros 75 canales aliados en todo el planeta Tierra. Amplia sintonía en Marte, ya tenemos presencia en la Vía Láctea y un poquitico más cerquita. Disculpe. Información en desarrollo desde Medellín, Antioquia, Cono Sur, Globo Terráqueo, Loco Noticias. Tenemos a nuestro loco responsal, Carlos Mario Mejía Múnera. El flaco Mejía, ¿para qué nos interrumpe la programación, señor secretario de Movilidad? Adelante. Para decirles que el anterior gerente de Terminal en Medellín dejó el plan estratégico Medellín Futuro 2030 ya sentado y andando y en proceso. Vamos a tener la primera ecoterminal, del país y una de las principales en Sudamérica. Seremos actores estratégicos del territorio y además nos estamos preparando para una cultura post-COVID. Eso lo dejó el anterior gerente de Terminal en Medellín, su corresponsal, Carlos Mario Mejía. ¡Eso, flaco! ¡Qué viva! ¡Bravo, loco querido! Le fue muy bien haciéndolo como periodista, si hubiera tenido fe. Y de pronto hubiera sido el nuevo Gary Ecker de las novelas. Mira que se mantienen repitiendo las mismas. La fácil, poner a la linda, a Beatriz la linda y a Pacho el escamoso. Para no hacerle mucha publicidad a Pedro y a Betty. Señoras y señores, hemos pasado un rato agradable hoy.
en Loco Noticias de Totus TV, conectado al mundo con el señor secretario de Movilidad de Medellín, el doctor Carlos Mario Mejía Múnera. Gracias por darnos la exclusiva de comunicarte ya en ejercicio como señor secretario de Movilidad de Medellín. Que Dios y la existencia te den mucha sabiduría, mucho trabajo tienes por delante. Estoy completamente convencido que lo harás muy bien. Gracias por existir, gracias por ser amigo de todos, gracias por todo lo que haces en bien de lo público, porque te apasiona sin duda alguna el servicio. Carlos Mario Mejía Múnera, el popularísimo Flaco Mejía, estuvo hoy acá, invitado estelar en Loco Noticias de Totus TV, conectado al mundo, donde todo el mundo quiere estar, porque no se imagina cómo me escriben por ese WhatsApp, invítame, invítame, gracias a Dios, tenemos buen rating, señoras y señores, una nueva emisión de Totus TV, de Loco Noticias, está por finalizar. Flaco, comuníquese usted con su gente, con su familia, con los agentes de movilidad, con las personas, sus seguidores, que tienen muchísimos por demás, ya que usted es un gran dirigente en Antioquia del Partido Liberal Colombia. Muchas unas gracias muy especiales para ti, para Aldrin, darme la oportunidad tan grande de llegar a tantos hogares, a tantos corazones. Vamos a hacer una labor impecable de la Secretaría, con toda la entrega a la comunidad. La comunidad de Medellín siente que tiene un secretario cercano y que los problemas, que son muchos y que tenemos muchos, los enfrentemos muchos y para muchos. Entonces, lo mejor para todos en esta noche y siempre las puertas abiertas de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Así es, finalizamos una nueva emisión de Loco Noticias. Aldrin, ¿algo por finalizar? No, Santi, no. Esperarlos a todos conectados en 8 días. Próximo sábado, esta vez sí, esperamos de que no tengamos problemas técnicos para estar el día sábado. Y no, agradecerle al invitado de hoy. Yo no he tenido el honor de conocerlo personalmente, sí conozco toda su trayectoria política, pues ya llevo rato moviéndome en el mundo político, pero bueno, es un excelente invitado, desearle demasiados éxitos. Aldrin, qué pena interrumpirlo, ya le doy la palabra. El Flaco es más bueno que una selección de fútbol con un mediocampo con Pelé, Maradona y Messi. Con eso le digo todo. Oh, me han hablado muy bien del Flaco, tengo muy buenas referencias y le digo que llega en un momento la Secretaría de Movilidad a transformar Medellín. Medellín necesita transformaciones y sé que el Flaco es de transformaciones. Muchos éxitos en esa Secretaría y bienvenido aquí a Totus TV, a Totus Noticias y lógicamente a Loco Noticias. Todas las veces que desee. No les pague, un abrazo muy grande. Gracias, Flaco. Así finalizamos Loco Noticias de hoy domingo. Pero me llega un mensaje del más allá. Sigan siendo felices. Edgar les dice y yo les transmito. Y hasta luego. Chao. El coronavirus está entre nosotros y este no es el momento de bajar los brazos. Usa el tapabocas y lávate constantemente las manos. No nos relajemos. Es deber de todos actuar con responsabilidad. Síguete cuidando, Alcaldía de Medellín. Pequeñas acciones por un mejor aire. Disminuye tus viajes. Prefiere el transporte público. Camina y movilízate en bicicleta. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Somos futuro sostenible. Hemos esperado, resistido, cuidándonos unos a otros. Hemos hecho lo correcto para llegar más fuertes y enfrentar al virus. En Medellín, inicia la vacunación. Regresa la primavera. El coronavirus está entre nosotros y este no es el momento de bajar los brazos. Usa el tapabocas y lávate constantemente las manos. No nos relajemos. Es deber de todos actuar con responsabilidad. Síguete cuidando, Alcaldía de Medellín.